Hola amigos, inicio aquí este nuevo canal, esta nueva vía de comunicación para hablar de misterio y de todo lo que rodea al mundo de la investigación del misterio. Lo quiero hacer desde una perspectiva, desde un enfoque, bajo la mirada de lo que podríamos llamar el investigador solitario, la investigación del misterio en soledad. Y no sé si lo haré bien o mal, mejor o peor, pero es la única que conozco porque es la que he practicado desde que comenzara hace más de 30 años. Quiero decir que en aquel entonces yo jamás había imaginado que pudiera ser, ni tenía como meta ser investigador, divulgador, periodista del misterio, sino que lo hacía con un afán de búsqueda personal. Quiero decir, yo sabía o conocía de algún hecho como el de una población cercana a mi ciudad en la que durante una semana se estaba viendo la imagen extraordinaria de un ser de casi 3 metros de estatura que se desplazaba sin tocar el suelo, vestido completamente de negro y que tenía atemorizados a los vecinos. También traía en jaque a la Guardia Civil, que no lograba capturarlo. Y esta figura, igual que había llegado, se fue envuelta en el misterio. Y ahí me surgieron las preguntas, las interrogantes. ¿Quién era aquel ser? ¿Qué era? ¿De dónde venía? Y sobre todo, si yo podría entablar contacto con alguna de las personas que había visto aquel ser y si me contaría lo que había visto. Así comenzó ese caminar en busca del misterio por la comarca en la que vivo, tras la huella, tras el rastro de los ovnis, intentando estudiar los fenómenos paranormales de los que tenía noticia, y poco a poco fueron engrosando esos casos las carpetas, los dossiers, los cuadernos de campo, como los que tengo ahí detrás, hasta que en ese caminar tuve la extraordinaria suerte de conocer y tener, y desde ese momento establecer amistad con dos grandes investigadores y dos grandes divulgadores del panorama español. Hablo de Juan José Benítez y de Iker Jiménez. Y curioso, por eso los nombro, porque ambos, curiosamente, en dos momentos distantes de mi trayectoria, me vinieron a decir lo mismo, el mismo mensaje o la misma recomendación. Ellos me dijeron que esa información que yo estaba reuniendo no merecía acabar en la oscuridad de un cajón y que debía salir al mundo, la debía conocer el mundo, aunque yo creyera que lo que había hecho no era relevante. Pues bien, ese mensaje de que el mundo tenía que conocer algo sobre una realidad que nosotros estudiábamos o que nos interesaba, una realidad ocultada, una realidad que a veces era atacada por muchos, solo se combatía así, con información, a través de que la gente tuviera datos, casos, nombres y apellidos de quienes lo habían vivido, y así con información conseguiríamos que la gente se acercara a esa realidad oculta. Y ese fue mi empeño desde entonces. Comencé con tímidas colaboraciones en revistas, reportajes, noticias, después apariciones en radio, alguna intervención esporádica en televisión, la publicación de libros y desde luego el programa que yo desde los comienzos hacía en la emisora local en la que trabajo, un programa ingenuo, quizás, sí, humilde, modesto, pero hecho desde luego con el alma, como todo lo que hago en torno al misterio, porque le tengo un gran respeto y siempre quiero que se trate con dignidad. En aquellos comienzos había grupos, era en los principios de los 80, la década anterior también, y era un movimiento romántico dentro de la investigación en el que la gente, no solo para investigar, se reunía también para intercambiar historias, casos que conocía, para también intercambiar inquietudes acerca de estos mundos, del enigma.
Pero he de decir que yo, aunque trabajara solo, siempre he defendido los grupos, porque en los comienzos de la investigación, cuando uno comienza a investigar, son momentos ingratos, son momentos en los que a veces cunde la desesperación, a veces el desánimo te llega tras un caso que llega que acaba en vía muerta. Y bueno, parece que te desanimas y todo se pierde. Incluso hay lo que podríamos llamar momentos de crisis de fe en los que alguien, estando a tu lado, no hablo de grupos numerosos, con dos, tres personas valdría, pues pueden animarte o en su caso tú hacerlo con un compañero. Porque he visto con algunos investigadores extremeños aquí en la región, que tenían un instinto fabuloso, que tenían unas dotes de trabajo también enormes, y sin embargo, por alguna de estas razones, dejaron de investigar en el comienzo de la aventura. Hoy en día hubieran sido unos grandes entusiastas que hubieran comunicado ese entusiasmo a los jóvenes investigadores y sus trabajos estarían muy valorados. Otros continuaron la aventura y luego lo dejaron a mitad de esa carrera, de ese trayecto, están en lo que yo llamo cariñosamente en la reserva. De unos y otros tengo un grato recuerdo y allá donde voy los llevo siempre sus nombres, sus rostros y sus trabajos interesantes y que son reflejo para mí para continuar adelante. He de decir que hoy en día también hay grandes grupos. Desde hace unos años existe un movimiento de asociaciones y de grupos de investigación y además con muchos más medios que entonces, medios técnicos. He de decir que en ese comienzo, desde entonces, y me ha seguido acompañando, la timidez. Soy un tímido empedernido. Algunos dicen que no casa con que uno haya publicado o salga en lugares públicos, su imagen con una timidez. Pues sí, y conozco a más de uno aquí en este gremio de la investigación del enigma, que reúne esas condiciones también, que la timidez es algo que se nace con ella, yo creo, y se sigue contigo durante todo el camino. Pero cuando hablas o cuando tratas de algo que te apasiona, de algo que verdaderamente te entusiasma, no hay barrera posible, no hay escollo y uno se sobrepone a lo que sea con tal de estar o de seguir fiel a lo que te gusta, ¿no? Que es en este caso el misterio. Pues bien, esa timidez, lo que quería comentar es que también me ha servido como arma positiva, como arma beneficiosa. ¿Cómo? Pues hay momentos o ha habido momentos en los que el movimiento de la investigación, el ambiente de la investigación del misterio, iba por un lado y yo a lo mejor no era capaz de seguir a ese ritmo por esa timidez y daba dos pasos atrás, me quedaba, digamos, en una posición aparte y desde ese lugar observaba y quizás tenía una mirada más amplia que los que estaban metidos en la vorágine de ese movimiento, en esas actividades, digamos, ¿no? Tarde o temprano ellos también se darían cuenta, ¿no? Supongo, pero yo desde esa posición veía algunos aspectos que no detectaban a lo mejor otros y otros incluso no los querrían ver o no los dieron importancia. Pero me ha permitido ver la cantidad de distintos personajes que se reúnen en torno al misterio. He de decir que la gran mayoría, numerosa mayoría, son estupendos profesionales de la investigación y de la divulgación del misterio, ya sea en las letras, a través de novelas y de ensayos, ya sea a través de la televisión o de programas de radio o publicaciones de revista. Hay excelentes investigadores y divulgadores del misterio que además son triunfadores porque quien tiene entusiasmo y tiene la generosidad de dejar a su lado y de viajar a su lado con otras personas e intentar con su trabajo ayudar, pues al final yo creo que eso es detectado y apreciado por todo el mundo, incluso el público también lo ve. Y he de decir que desde esa posición, pues he visto, y bueno, aunque Extremadura no es donde más
pueda yo hablar porque no tengo demasiada relación con los investigadores extremeños. Casi siempre he estado más fuera y he trabajado más hacia afuera que hacia Extremadura. Sí he de decir que he visto como ejemplo algunos cercanos, pues el tipo de investigador, por ejemplo, que lo hay, que no deja que entres en su territorio. Y cuando hablo de territorio lo digo en su estricto significado, de territorio geográfico, físico. O sea, que no quieren que hables de su tierra porque solo ellos pueden hablar de él, de ella, porque si te publicas o dices algo, te estás entrometiendo y te tratan como un intruso. Pero es que además son tan celosos, algunos de ellos, que llegan al insulto, llegan al escarnio, llegan, como en mi caso, que fui vilipendiado totalmente, pero lo que peor me sienta es que incluso lo fue una persona ya fallecida, de en quien yo me había basado en unos datos de esa persona, un historiador, y me parece de mal gusto, ¿no? Y de mala hazaña ya hablar de alguien que ha fallecido y hablar con insultos. Pero llegó a tal extremo en que fui amedrantado, intentando que me amedrantara, y fui amenazado. Y todo esto a la vista y al consentimiento y al silencio de alguien que había puesto su tribuna, su muro, digamos, su plataforma digital para que esto ocurriera, porque era un lugar, un sitio de internet para que se escribiera. Y bueno, esa otra persona, investigadora también, no dijo nada, silencio total, y con eso pues quiero decir, hablaré de esto dentro de unos vídeos, en un próximo vídeo hablaré, no en el siguiente, desde luego, porque hay personas que yo veo, y en este caso ocurre así, que tienen una máscara ante los demás compañeros y ante el público en general y se comportan de otra manera. Quiero decir, actúan de una forma de cara a la galería, pero luego tienen cosas como esta que estoy contando. Y aunque no me fijo mucho, y menos en los investigadores de Extremadura, pues sí tengo que hacer esa labor, porque me parece interesante de que todos sepamos ante quiénes estamos. Y luego están los investigadores que acuden a ti con la intención de que les sirvas de puente, de atajo, para llegar a otros amigos, a otros compañeros de la investigación y de la divulgación que están situados en otras tribunas más visibles y en las que ellos pudieran presentar sus trabajos y ser conocidos o reconocidos. Bueno, es lícito, cada uno puede buscar la manera más fácil de presentar sus trabajos. Lo que pasa es que no va conmigo, ¿no? Yo, como ya he dicho, nunca he pensado, nunca he tenido una meta a la hora de trabajar y siempre he creído en el largo recorrido de los trabajos y de todo lo que se haga en la vida, y en este caso así hacía. Pues trabajaba, trabajaba y luego ese trabajo te dio resultados, te dio la suerte de conocer a muchas personas buenas y de las que además profesionalmente he podido aprender día a día, a cada momento, de las cosas que hacen, cómo hallan datos donde tú no los veías, y desde luego es enriquecedor. Pero curiosamente esos que han aparecido a los lados del camino que he ido recorriendo, brotes de algunos investigadores nuevos, que se acercaban a ti con esas intenciones, luego, cuando ha ocurrido, como el caso del escándalo que acabo de comentar, no han dicho nada. ¿Por qué? Porque estaban metidos en un proyecto en el que peligraba, a lo mejor si hablaban, pensaban ellos, o si se ponían de parte, o si se dirigían a mí. Son, la verdad, que actitudes muy, muy raras, extrañas, comportamientos del ser humano y más de los investigadores, de lo misterioso que me resultan chocantes y raros, porque se establecen al final unas relaciones secretas, unos entramados oscuros, grises, silenciosos, que no llego a entender. Pero yo me sigo quedando con la investigación y el entusiasmo de quienes viven la investigación de otra manera, ¿no? Sin necesidad de obligaciones y sin necesidad de presiones y sin necesidad de querer llegar a un sitio antes que nada. Y como ejemplo voy a hablar de algo
Para finalizar, que ha ocurrido hace muy pocas semanas y que define lo que yo siento. Una entrevista a la que pudimos asistir todos, fue en televisión, en la que pudimos ver una entrevista reposada, cariñosa, entrañable, divertida en muchos momentos, que la hacía un presentador desde su casa o desde la cocina de su casa. A dos excelentes divulgadores del misterio, dos enormes personas que investigan y que trabajan por el misterio allá donde vayan, y que lo hacen con una sencillez dentro de su trabajo, con una enorme dedicación y trabajo y laboriosidad para hacer un programa que nos trae ya perfectamente cocinado el producto, de manera que es atractivo a cualquier persona, a cualquier rincón del público llegan, pero que cuando van por sí solos, con su sencillez y con sus formas de contar las cosas, nos hablan de misterio en todo lo que hablan, en todo lo que comentan, en las más divertidas anécdotas o en los más peligrosos viajes. Todo, todo en ellos es divulgación del misterio. Y desde luego así es como se entusiasma uno y así es como entusiasman al público. En el otro lado están quienes con este mismo caso dicen, o están, como ellos son egocéntricos, pero además son, diría, los ortodoxos del misterio, que piensan que todo está metido en un círculo y que nadie se puede salir de ese círculo que forma el mundo del misterio y que cualquier cosa que se tenga que divulgar del misterio tiene que ser allí, en los foros del mundo del misterio. Yo más bien creo que no pertenecen ellos, son los que no pertenecen al mundo del misterio, pertenecen a otro sitio, a otro lugar que tiene un nombre, un término que es de la misma familia, pero que no quiere decir lo mismo ni significa lo mismo. Ellos no son del mundo del misterio, ellos son del mundillo del misterio, que es algo mucho más bajo y muy distinto. Y dicho esto, estas serán las bases o de donde yo parto o quiero partir en este videoblog. A partir de aquí hablaré de personajes interesantes del misterio, hablaré de casos de actualidad del misterio, hablaré de anécdotas y situaciones graciosas que las hay también en el misterio y de todo lo que pueda ser interesante. Por eso os espero en el próximo vídeo. Un saludo.